Saludos, muy buenas tardes o muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva retransmisión a través de Lanzarote Deportiva, a través de su canal de retransmisiones, a través de nuestro canal de YouTube, donde vamos a presenciar el encuentro correspondiente a la segunda jornada de la tercera división entre la Unión Deportiva Lanzarote y el Unión Viera. Partido donde los dos equipos llegan con dinámicas distintas, ya que nada más que en el primer partido pues el conjunto lanzaroteño caía derrotado frente al Guía, mientras que el Unión Viera ganaba el primero de sus encuentros, en este caso frente a la Unión Deportiva Las Palmas, en un partido donde el equipo de Ángel Luis Camacho tuvo que remontar. 2-0 se puso el Guía en la segunda parte ante la Unión Deportiva Lanzarote, 2-1 al final con un gol de Ayose Pérez, que cerraba ese marcador ya prácticamente en el tiempo de descuento. Aprovechamos para saludar a nuestro comentarista en el día de hoy, Néstor Morales. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Domingo. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú cómo andas? Muy bien. Aquí disfrutando de esta nueva normalidad y de este regreso de la tercera división a la Ciudad Deportiva. Una tercera división que se ha hecho de rogar. Muchas son las personas que querían estar presentes aquí en el campo de la ciudad, en la Ciudad Deportiva Lanzarote. Todavía algunos no entendemos el por qué el partido se va a retransmitir, se va a hacer sin público en esta isla, pero bueno, son las cosas de la política, que ahí, nos guste o no nos guste, pues tenemos que acatarlas. Pues sí, la verdad que creo que si hay un campo de fútbol, un estadio en la isla de Lanzarote que puede cumplir todas esas medidas de seguridad y distanciamiento entre las personas en el público, es esta Ciudad Deportiva, por lo amplio que es y la cantidad de asientos que hay en las gradas, pero bueno, esto depende de quién depende, y ahí ni pinchamos ni cortamos, está claro. Pues sí, además, eso, son muchos los aficionados que querían estar presentes, además la Peña Trifulca, que ha hecho una reunión muy cerca a la Ciudad Deportiva también para animar a los jugadores de la Unión Deportiva Lanzarote. Son muchos protocolos con muchas cosas extrañas, como por ejemplo que la Unión Deportiva Lanzarote se tenga que cambiar en su sede social y venir cambiaditos y de corto desde la sede hasta este campo de fútbol de la Ciudad Deportiva. Vamos con las alineaciones de los dos equipos que ya están más que confirmadas por parte de la Unión Deportiva Lanzarote. Ruimán en portería, con el 2 Kevin Castro, el 4 para Super, 6 para Dani González, 9 para Rosmen, 11 para Miguel Gómez, 14 para Julian, 15 para Raúl Fernández, 16 para Miguel Copar, 21 para Jose Pérez, 22 para Javi Morales, mientras que por parte del Unión Viera, el 1 para Guanche, 21 para Kevin Pérez, 20 para Mario, 5 para Elvis, 4 para Ramón, 6 para Joel, 8 para Shirashi, 10 para Barrios, 11 para Alfredo, 7 para Kevin Mendoza y el 14 para Felipe. Esos van a ser los equipos titulares, los suplentes en uno y otro equipo: Sasha, Kilian, Víctor, Adrián Machín, Rodrigo y Aitami Yebri. Por parte del equipo local, Jeremy Betancor, Ramsés, Fernando, Jeremy Tejera, Jorge Flores y Adrián. Por parte del equipo visitante, bueno, los árbitros de la contienda en el día de hoy, pues que van a ser en este caso los árbitros: Alexis Pulido Santana de Las Palmas, asistidos en las bandas por Samuel Enrique de León y Nemesio Palos Vaquero, los dos de la isla de Lanzarote. Bueno, ¿qué te parecen las alineaciones, Néstor? Bueno, pues la verdad que bueno, vuelve la titularidad, vuelve a José Pérez, también la presencia de Julian, de Dani González. Dani, que bueno, uno de esos fichajes que hizo la Unión Deportiva Lanzarote en este largo mercado de veraniego. Y bueno, la verdad que pues muy expectante a ver la Unión Deportiva Lanzarote, porque sí es verdad que contra la Unión Deportiva Guía pues no supo llevar bien, sobre todo esa segunda parte. Incluso su técnico Josu Uribe pues comentaba la finalización del partido que no estaba del todo contento con la reacción de los jugadores, sobre todo en esa segunda mitad, como comentaba. Y bueno, a ver cómo se presenta también contra el primer líder, contra el Unión Viera. Y lo dicho, es una liga muy corta, que dos derrotas seguidas pues pueden ocasionar una catombe. Muchas son las novedades, como comentabas, pues bueno, la entrada de jugadores que habían sido suplentes en el primer partido, como es en este caso Dani González, Miguel Gómez o Ayose Pérez, o incluso alguno que no estuvo dentro de la convocatoria, como el caso de Miguel Gopar, que bueno, no estuvo por lesión, pero ahí está. Se ve que el técnico pues va a contar con él, porque es un jugador
que le gusta, ya lo manifestó cuando el jugador pues comentaba que por problemas laborales no iba a poder estar presente esta campaña. Un jugador que le gusta, un jugador que lo quiere, y ahí está, la primera que ha podido, pues ahí está Miguel Gopar de titular. Sí, sí, la verdad que Miguel Gopar, bueno, cuando se anunció en un principio que por motivos laborales pues no podía continuar, era pues una noticia bastante negativa, porque creo que fue uno de los grandes, de las grandes incorporaciones que tuvo la Unión Deportiva Lanzarote la temporada pasada. Era uno de los indiscutibles en esos 11 titulares del equipo del año pasado, que lo tenía Jero Santana. Y bueno, incluso se buscó un recambio, se buscó un jugador que ocupase esa posición, como fue el último fichaje, que fue el caso de Nando. Pero bueno, esa noticia vino como agua de mayo, que pudiese regresar a la disciplina rojilla. Y mira, ahí está, después de esa pequeña lesión, vuelve al 11 titular. Bueno, partido donde también se le va a rendir un homenaje, un recuerdo a Nina, la madrina de la Unión Deportiva Lanzarote, que fallecía esta semana. La verdad que un duro varapalo para la familia del conjunto rojillo por la pérdida de un ser tan querido como el caso de Nina. Sí, la verdad que era una fiel seguidora a la Unión Deportiva Lanzarote. Siempre uno que entraba por la puerta ya la veía siempre en la puerta, una pena. Y bueno, para ella va, por supuesto, ese homenaje que va a hacer el equipo rojillo antes del inicio del partido. Bueno, ya vemos ahí una pequeña pancarta que, bueno, el viento pues ha movido un poquito, la ha tapado un poquito, así que, bueno, va a quedar ahí en la sorpresa, digamos, y esperando la salida de los jugadores. Ya está llegando a esta zona el Unión Viera, el equipo entrenado por Ángel Luis Camacho. Ya está haciendo acto de presencia con su capitán al frente. Vemos ahí al cuadro Gran Canario, al cuadro del barrio de Chamán, que está entrando ya al terreno de juego, esperando que llegue la Unión Deportiva Lanzarote. Y bueno, esta va a ser la octava ocasión en la que se enfrenten ambos conjuntos. Además, las siete anteriores también en la tercera división, nunca se han encontrado en otra categoría, en preferente, por ejemplo, que bien podrían haberse encontrado, porque han pasado los dos por ahí, nunca se han enfrentado. En este caso, la Unión Deportiva Lanzarote y el Unión Viera han jugado en siete ocasiones, en cuatro ha ganado la Unión Deportiva Lanzarote, en una empataron y dos con, perdón, en dos empataron y una con victoria para el conjunto Gran Canario. 18 goles a favor para la Unión Deportiva Lanzarote y 12 goles a favor para el Unión Viera. Entre los partidos más destacados, bueno, siempre han habido goles. El mínimo de goles ha sido de 2 en la temporada 13-14 cuando empataron a 1, pero a partir de ahí siempre han habido goles y casi siempre para los dos bandas, a excepción de la 18-19 que ganó la Unión Deportiva Lanzarote rotundamente por 4 goles a 0, pues siempre han habido goles. 3-4 en la temporada 12-13, en la única victoria del Unión Viera ante la Unión Deportiva Lanzarote, 1-1 en la 13-14, 2-1 en la 14-15, 3-2 en la 15-16, 2-1 en la 16-17, 4-0 en la 18-19 y 3-3 la temporada pasada, en un encuentro que difícilmente olvidará el aficionado de la Unión Deportiva Lanzarote, que al descanso se iba con el resultado de 3-0 y al final del partido el resultado era de 3-3 y gracias, porque pudo incluso haberle dado la vuelta al cuadro Gran Canario. Sí, sí, la verdad que el partido de la temporada pasada difícilmente se va a olvidar. Es uno de esos partidos que no fue el único. Es decir, también recordamos un 2-0 al Tenisca, que también se empató en los minutos finales. Uno de los grandes problemas que tenía el equipo rojillo la temporada pasada era que no terminaba de cumplir en esos partidos. Tú no puedes ir 3-0 al descanso y evidentemente que el equipo te dé la vuelta al marcador. Un Unión Viera que hay que recordar que no lleva tantas temporadas seguidas en tercera división, pero que sí es un claro candidato a estar siempre arriba. De hecho, con Jero Santana en el banquillo, fue uno de esos equipos que pudo disputar una fase de playoff. Bueno, ahí vemos el recuerdo de la Unión Deportiva Lanzarote a su madrina, a Nina. Vemos ahí esa imagen donde el conjunto rojillo pues le rinde homenaje a su madrina, a Nina, como decíamos, fallecida esta semana. Vemos ahí la imagen. Y va a posar todo el equipo, todos los jugadores de la convocatoria. Posan ahí ante los compañeros gráficos. Gracias, Nina, hasta siempre, como reza la pancarta. Ya el trío arbitral y el cuadro
Gran Canario, que está también en el terreno de juego. Y vemos el cuadro entrenado por Ángel Luis Camacho, que está, va a posar para los medios de comunicación. Por cierto, otra de las cosas del protocolo. Vean el equipo y vean los medios de comunicación donde se tienen que poner para la foto. Pues prácticamente en la frontal, prácticamente en la línea lateral. No queda otra con esto de los protocolos. Bueno, más que sea, dejan entrar en la pista de atletismo. Porque uno estuviese que tampoco pudiesen entrar en la pista de atletismo. También otra de las cosas, no se utilizan los banquillos por parte de los equipos. Están un poquito más atrás y separados en sillas. También es verdad que esto sí se ha visto en el resto de partidos. Es verdad que los banquillos pues están excesivamente pegados para cumplir con esa distancia de seguridad, por supuesto. Bueno, no les puedo mostrar desde aquí dónde están ahora los jugadores de los dos equipos, porque están pegados al muro donde nosotros encontramos y tenemos que hacer ahí un contrapicado un poco raro, y la verdad que no podemos mostrarlo. Pero bueno, esto que parece que va a echar a andar en breve, que los equipos ya han hecho el sorteo de campo. También una pena que no haya ese aficionado para que pueda haber esa nueva equipación, ¿no? Esa equipación cumpliendo con el 50 aniversario de la Deportiva Lanzarote este año, este 2020, con esa característica de esa franja azul. La verdad que bastante, un poco diferente, no tan diferente, pero un poco diferente a la de los años anteriores, y una pena que no puedan verlo los aficionados. Bueno, pues todo a punto para dar comienzo aquí en la Ciudad Deportiva Lanzarote. Están ya los jugadores haciendo ese corrillo en el círculo central para guardar ese minuto de silencio, en este caso en recuerdo de Nina, la madrina de la Unión Deportiva Lanzarote. Vamos a respetar ese minuto de silencio. Concluye el minuto de silencio. Descanse en paz, Nina. Muchísimas gracias por todo lo que hiciste a lo largo de la historia de la Unión Deportiva Lanzarote. A ver si el conjunto rojillo le puede dedicar una victoria a su madrina y comenzar en la Ciudad Deportiva con buen pie después del tropiezo de la semana pasada frente a la Unión Deportiva Guía. Esperando el colegiado Alexis Pulido Santana, comienza el choque. Y lo hace con balón para la Unión Deportiva Lanzarote. Mueve el balón el conjunto rojillo. Lo pierde. Recupera rápidamente el cuadro Gran Canario. Balón atrás para Guanche, que golpea con pierna derecha. Pese a que se había dado mucha prisa a José Pérez en poner el balón en juego. Pero finalmente el balón que se va para el destino del equipo visitante. Que ya pone el balón en juego. Alfredo se encarga de meter balón arriba. Y el balón que se pierde por la línea de fondo. Sacará de puerta el cuadro lanzaroteño, sacará de puerta la Unión Deportiva Lanzarote a través de Ruimán. Dani González, que se coloca en esa posición habitual de 6, posición en la que ya estábamos acostumbrados a verlo, un jugador que ha jugado pues, en las filiales del Getafe, que la pasada temporada disputaba esa temporada en la Unión Deportiva Ibarra, sin duda uno de esos jugadores a tener en cuenta de la cantera conejera, por supuesto. Pues sí, además lo veíamos al principio del partido, veíamos varios jugadores jóvenes lanzaroteños, como el caso de Dani González, que bueno, estaba calentando, pero veíamos otros jugadores jóvenes como Adrián Machín dialogando con Jorge Flores, el que fuera canterano de la Orientación Marítima y ahora en las filas del Unión Viera tras su paso por la Unión Deportiva Las Palmas. Va a poner el balón en juego la Unión Deportiva Lanzarote. Será Kevin Castro, desde la zona de lateral derecho, quien ponga el balón en juego en ese saque de banda. Ahí está Kevin, esperando la posición de sus compañeros. Va a poner el balón en largo. No, pues finalmente lo deja a la frontal del área. Ahí está ese movimiento. Miguel Gopar intentaba entrarse muy bien. Miguel Gopar se zafó, cae Miguel Gopar. Dice el árbitro que no pasa nada, que se levante. Dudoso, ¿eh? Dudoso sin duda.
La verdad que sí, fue una jugada rara, porque además Miguel Gopar se fue bastante bien, consiguió irse de su marcador. Son esas cosas que tiene Gopar, que saca petróleo de donde aparentemente no hay nada. Y mira, una jugada que parecía estar prácticamente acabada, pues pudo haber ocasionado incluso hasta un penalti. Juega el Unión Viera. Va a ser cuadro Gran Canaria. Ramón busca meter el balón en largo para la posición de Mario. Mario que controla, Mario que juega en corto. Manda balón atrás. Atención, con problemas el cuadro Gran Canario. Finalmente manda balón a Elvis, y Elvis que deja para su guardameta Juanche. Bueno, ahora viene mucho viento. Estaba esperando que empezáramos el partido. Alfredo que dejaba balón atrás para Ramón. Ramón de nuevo para Elvis. Elvis jugando con Shirashi. Shirashi abre en banda. Buscaba a Barrios, pierde el balón. Mete en largo a la Unión Deportiva Lanzarote. Y finalmente termina por mandar el balón por la línea lateral el cuadro Gran Canario. En este caso Elvis manda el balón por la línea de banda. Sacará la Unión Deportiva Lanzarote. Será Kevin Castro quien ponga de nuevo el balón en juego. Vamos a ver si cuelga el balón dentro del área o lo hace de nuevo hacia la línea lateral. Balón hacia Jose Pérez dentro del área. Jose que intenta darse la vuelta. A Jose que no encuentra compañero, va a tener que dejar, ¿no? Finalmente pisa balón. Vamos a ver cómo sale Jose del atolladero. Intentaba el centro. El balón que lo controla o lo intentaba controlar el Unión Viera, que con problemas vuelve a mandar de nuevo el balón por la línea de banda. Juega de nuevo Kevin. A Jose para Kevin. Kevin que cuelga el balón. Mal. El balón que lo colgó Kevin se fue directamente fuera. Minuto 4 de partido. 0-0 en el marcador. Unión Deportiva Lanzarote 0. Unión Viera 0. Primeros minutos muy, muy, muy bonitos de la Unión Deportiva Lanzarote. Un equipo que está intentando llegar a puerta. La verdad que está superando las líneas del Unión Viera con una facilidad bastante, bastante notable. Pero bueno, un equipo como el Unión Viera que no se le puede dejar mucho margen, porque claro, ellos en cualquier momento pueden hacerte daño. Hay que recordar que tienen a Guanche de portero, uno de los porteros con más renombre de la categoría, de los filiales de la Unión Deportiva Las Palmas. Y bueno, un equipo siempre a tener en cuenta, con el que no hay que descuidarse en ningún momento. Un portero que ya el año pasado sonó para venir a la Unión Deportiva Lanzarote, pero finalmente pues optó por quedarse en el Unión Viera. De nuevo, gran campaña la realizada por Guanche. Atención, ese balón en profundidad, el balón colgado. Muy pasado ese esférico, decía Miguel, que al pie, que estaba, que entraba, que al pie. Pero finalmente ese balón fue alto. La presión muy alta a la hora de sacar el balón jugado el Unión Viera. La verdad que tanto Miguel como Rosmen están quedando muy arriba y están obligando a sacar el largo. Bueno, ahí lo vemos como están con tres jugadores arriba presionando a los tres jugadores que se habían quedado del Unión Viera para sacar el balón, y finalmente tendrá que ser Guanche quien golpee con pierna derecha, y el viento en contra. Ahí está el balón, ahora amainó un poco el viento, llegó al centro del campo peleando por ese balón. Es finalmente el cuadro Gran Canario quien se hace con el esférico, quien lo pelea, quien mete balón atrás, lo pierde, lo recuperaba Kevin Castro, se va al suelo. Vamos a ver esa pelea, hay falta de Kevin Castro sobre Joel, así que balón para el conjunto Gran Canario. Será Shirashi el encargado de poner el balón en juego. Ahí lo hace Shirashi atrás para Elvis para Ramón que busca el desmarque, intentaba meter el balón arriba, despeja bien la defensa de la Unión Deportiva Lanzarote, que sigue intentando hacerse con el dominio de ese balón. Finalmente se pierde por la línea lateral, será saque de banda, será Javi Morales el encargado de poner el balón en juego. Un Javi Morales que sigue siendo un pulmón en cualquier equipo que esté. La verdad que es un gran jugador con el que se ha hecho la Unión Deportiva Lanzarote, con una evolución magnífica, ¿eh? Sin duda, incluso también yo creo que ambos laterales también. Hay que recordar que Kevin Castro, pese a su juventud, es un jugador con muchísima experiencia en la tercera división canaria, jugador que fue capitán del Club Deportivo Marino, que es verdad que la temporada pasada pues venía del Busanada, pero un jugador que pese a tener tan poca edad, creo que tiene 23 o 24 años, pues ya tiene mucha experiencia en la categoría. Tiene el balón la Unión Deportiva Lanzarote. Precisamente es Kevin Castro quien llevaba el esférico.
Mete el balón dentro del área. Finalmente queda en la frontal. Vamos a ver. Peleándolo ahí la Unión Deportiva Lanzarote. El lanzamiento lo tapan. Bueno, pues buena ocasión la de la Unión Deportiva Lanzarote, que ha intentado poner en peligro. Atención, ahí el Unión Viera, que intenta irse en el contragolpe. Sigue teniendo la posesión el cuadro Gran Canario, que mete el largo. Ojo con ese balón. Se lo llevó. Pues, hay falta. Falta del cuadro Gran Canario. Hay falta. La verdad que se había hecho una... Había transgresado una buena jugada el Unión Viera, pero finalmente no consiguió el premio del gol, no consiguió, gracias a Dios, poner en mayor riesgo la portería defendida por Ruimán. Se le hizo un poquito de noche ahí a Julian, también Copada. Yo creo que tampoco se esperaban que el balón con esos rebotes, esos trompicones, pues les llegara a sus pies, pero bueno, una de las oportunidades que ha tenido el Deportivo Lanzarote, esperamos que tenga más. Habrá tener que hay un jugador tendido en el suelo. Vamos a ver, entran las asistencias de la Unión Deportiva Lanzarote para atender al jugador. Vamos a ver si esperemos que todo quede en un susto. Minuto 8 y medio de partido. 0-0 en el marcador y han pasado cositas, han habido llegadas. Ha estado bastante interesante este comienzo de partido. Y bueno, y me recuerda mucho, bueno, me recuerda en algo, mucho no, pero me recuerda algo al partido de la semana pasada frente a la Unión Deportiva Guía, en el dominio de la Unión Deportiva Lanzarote, que ha sido pues igual, ha sido similar en ese aspecto. Sí, bien es cierto que por lo menos aquí me he visto más mordiente que lo que se vio en ese partido frente a la Unión Deportiva Guía. Sí, creo que la Unión Deportiva Lanzarote tiene una cosa que es muy importante, que es que tiene jugadores para tener la pelota, ese centro del campo con Dani, ahora con Ayose, con Miguel Gopar, las bandas, como decíamos, con Kevin Castro, con Javi Morales, que sube muy bien el balón. Creo que tiene jugadores para tener la pelota, y bueno, creo que va a ser una tónica habitual del equipo durante esta temporada, que va a intentar en la mayoría de los partidos pues tener ese dominio de balón para poder controlar el partido a la mayor brevedad posible. Bueno, pues súper que ha tenido que salir momentáneamente ese balón, que lo sacaba Ruimán, pero se perdió por la línea lateral. Se va a incorporar súper pronto. Otro de esos fichajes que quería Josu Uribe para esa línea defensiva. La baja de Omar el año pasado, que era uno de esos jugadores que también estaba. También la de Álvaro Arencibia. Bueno, se quedó Raúl y está haciendo ahí pareja defensiva con súper. Uno de los fichajes también de la Unión Deportiva Lanzarote. Se acaba arriba Guanche, vamos a ver ese balón que queda dividido. Finalmente la Unión Deportiva Lanzarote, que lo intenta controlar. Vamos a ver quién se atreve a bajarlo. Vamos a ver esa pelea, y al final el balón que se pierde por la línea lateral. Cubrió bien ahí Kevin Pérez el balón, y será precisamente el propio lateral derecho del cuadro Gran Canario, el cuadro de el barrio de Chamán, el que ponga el balón en juego. Atención a esa incorporación por parte de Joel, moviendo el balón. Cambia de banda, el esférico que le llega a Mario. Mario que cuelga el balón, despeja la defensa de la Unión Deportiva Lanzarote. Recibió muy solo Barrios ahí en la frontal del área, y la verdad que tuvo toda la oportunidad, tanto para tirar como para ofrecer ese pase a la banda izquierda. Hay que tener en cuenta también que no se puede dejar a Barrios, capitán, jugador más que experimentado en la categoría, de que tengan esos balones, que sin duda va a ser un peligro para la portería defendida por Ruimán. Va a poner el balón en juego Barrios. A colgar el esférico, el dorsal número 10 del Unión Viera. Defiende la Unión Deportiva Lanzarote. Atención a ese córner. Raso, jugada ensayada, el lanzamiento lejano. ¡Uy! ¡Madre mía! El lanzamiento fue malo, pero el despeje también. Sigue todavía la posesión, ahí fuera de juego. Bueno, gracias a que tiró mal. La verdad que era una jugada ensayada y que entraba solo este Chirassi. Y porque disparó mal al balón, porque la verdad que estaba completamente solo. Pues sí, la jugada había sido muy buena, porque la verdad que la trazaron bastante bien, pero finalmente el disparo fue malo. Bueno, y ahí vemos que está teniendo sus más y sus menos algún jugador de la Unión Deportiva Lanzarote con alguno. Uy, faltita, no. Falta, ha habido, sí, falta, pero ha habido más. Está súper precisamente protestando.
por esa falta, y era precisamente Súper el que estaba teniendo pues sus más y sus menos con el jugador del Unión Viera, que por cierto yo no tengo en el listado ningún jugador con el número 18. No, la verdad que no. No sé si sufrió un cambio de... Fue un error a la hora de... Bueno, de hecho no tengo en el listado del Unión Viera, el listado de todos los jugadores del Unión Viera, no tengo ningún número 18 en la plantilla, así que no sé si es que habrá tenido algún problema con la camiseta y habrá jugado con el 18. Vamos a ver si nos lo pueden explicar a lo largo del partido. Trataremos de averiguar quién es el jugador. Antes del 90 lo averiguamos seguro. Bueno, yo lo intentaré. Sacó Súper. A ver, ese balón que quedó dividido y falta de la Unión Deportiva Lanzarote. Bueno, un partido trabadito ahora en estos compases del encuentro. Esa falta de Miguel Gopar. Juega ya el cuadro Gran Canario. Ahí se nota la presión, como Rosmen cae rápido. Julian ya está llegando al extremo. El equipo, sin duda, intenta evitar que el Unión Viera pueda sacar el balón jugado. Hay que recordar que el Unión Viera pues tiene calidad también como para sacar ese balón jugado, romper la primera línea y plantarse ya en el centro del campo. Veremos si la Unión Deportiva Lanzarote es capaz de mantener ese nivel de presión alto durante los 90 minutos, que sin duda están funcionando. O sea, además ahora acaba de conseguir un saque de banda a su favor, que ya ha puesto en juego, atención, ese balón que lo intentaba colgar, sale rechazado, llega hasta la línea de fondo, cae el jugador de la Unión Deportiva Lanzarote, dice el árbitro que hay falta y balón para el equipo rojillo. Otro jugador que la verdad que ha sorprendido, que Julian decía Uribe cuando lo vio en los inicios de entrenamiento, que le gustó muchísimo desde el inicio. Y mira, a mí me hizo gracia ese comentario cuando hablaba de Julian, que decía que era como Juanelli. Sí. Es un jugador como Juanelli, un jugador flaquito, con mucha velocidad, con mucho desparpajo, con mucho regate. Es como Juanelli. Me hizo gracia ese comentario. Una demostración de que en Lanzarote hay jugadores que tienen mucha calidad y que a veces los vemos jugando en categorías inferiores y no los tenemos en cuenta. Pues sí. Ahí va Jose. Atención, ese balón colgado de Jose Pérez al primer palo. Despeja la defensa. El balón que finalmente lo prolonga en el despeje. Vamos a ver. Ahí pelea la Unión Deportiva Lanzarote por hacerse con ese balón. El largo y fuera. El balón que se va. Y casi. Si le llega de un poquito más lejos, te digo yo dónde mete el balón. Tenía la oportunidad de dársela a Ruimán, que se estaba ofreciendo, pero bueno, Kevin decidió despejarla y quitarse de problemas. Casi me la pasa a mí, con eso te lo digo todo. Vamos a ver el balón que lo tiene la Unión Deportiva Lanzarote, peleando por ese esférico. Era Miguel el que lo peleó, Miguel que lo recuperó, pero hubo falta. Así que será posesión de nuevo para el equipo rojillo. Estaba fuera de banda, será Kevin Castro quien ponga el balón en movimiento. Kevin para Miguel. Miguel Gómez buscó el lanzamiento lejano. Con mucha intención el lanzamiento de Miguel, ¿eh? Mira, y mira el lío que tienen ahí en defensa los jugadores del Unión Viera, protestando, 5 jugadores protestando por haber dejado a Miguel Gómez disparar con tanta tranquilidad. Miguel Gómez es uno de esos jugadores de la tercera división canaria que no hay que dejarle tirar, sin duda, porque tiene un muy buen tiro, una grandísima calidad de tiro, una colocación increíble. Y hemos visto muchos golazos de Miguel, hemos visto muchos golazos a la escuadra, y esperemos que lo sigamos viendo de cara en esta nueva temporada. Sacó la Unión Deportiva Lanzarote, Kevin Castro quien lleva el balón, jugando atrás, moviendo el esférico, el conjunto rojillo. Súper. Mueve con tranquilidad el cuadro de Josu Uribe. Miguel que recibe, Miguel que juega con Ayose que cambia de banda para la posición de Julian. Julian, cuelga el balón, Julian. Vamos a ver, porque nadie se hace con ese balón. Lo recupera la Unión Deportiva Lanzarote. Alto el disparo de Ayose Pérez. Me está gustando el equipo, está llegando, está teniendo pegada. Bueno, vamos a ver, ahora solo falta que consigamos ponerla dentro de los tres palos, pero estamos tirando a puerta.
La Unión Deportiva Lanzarote está aprovechando, porque sí es verdad que la línea de centro del campo y los delanteros están presionando, pero la defensa no está siendo muy adelantada, entonces está generando un espacio muy, muy grande entre los defensas y los centrocampistas, que está aprovechando y mucho la Unión Deportiva Lanzarote. Esperemos que aproveche también para anotar ese primer golito. Vuelve a sacar de nuevo Guanche y otra vez balón que se pierde por la línea lateral. Bueno, pues creo que lleva 4 ya el guardameta Gran Canario. Y vamos a ver, hay 2 balones, vamos a jugar con uno solo. Son las ganas de que empiece ya el fútbol. Balón en largo. Rosmen intentaba controlarlo, despeja la defensa del equipo Gran Canario. Rosmen que es como el vino. Más años, la verdad que es mejor todavía. La verdad que es un jugador increíble. La edad que tiene y que sea tan importante para la Unión Deportiva Lanzarote y que cree tantos problemas a las defensas de los equipos contrarios. Efectivamente, un jugador pues luchador, un auténtico incordio para la defensa. Sí, un delantero de ya no te voy a decir que no queda, pero sí es verdad que esos delanteros que cualquier entrenador querría tener, delantero puro, delantero centro puro. Guanche con el balón, busca compañero, no encuentra a nadie, tiene que pegar balonazo arriba. Kevin Castro tocó de cabeza y el balón que se pierde por la línea lateral. Saque de banda favorable al cuadro Gran Canario. Es Mario quien pone el balón en juego. Super intentaba hacerse con ese balón. El largo. Bueno, pues acoso y derribo. Y a ver, porque señala falta de Alfredo. Bueno, yo sinceramente no aprecié una carga ahí, pero no sé, yo la falta no vi falta de ninguno de los dos, pero bueno. Bueno, la verdad que un lance del juego, se podía dejar jugar. Sí. Bueno, pues señaló ahí la falta. Fue un choque ahí, fue el jugador de la Unión Deportiva Lanzarote, fue a por todas, hubo una carga. Bueno, va a poner el balón en juego, será súper. Vemos a Kevin Castro hablando con Ángel Luis Camacho. Vamos a ver ese balón. Intercambiando opiniones. Efectivamente. Bueno, vemos un Josu Uribe muy activo, se le veía muy preocupado a lo largo de la semana, se le veía también muy afectado con la derrota de la Unión Deportiva Guía. Como decía, esta temporada, no tal y como está hecha, no puedes dejarte puntos que no contabas con ellos, que recordaba la Unión Deportiva Guía, un recién ascendido. No se contaba en un principio con esa derrota y a ver si sacamos los 3 puntitos. Saca Guanche, el balón que lo controla a José Pérez. Mete balonazo en largo a José Pérez. Tocó finalmente Miguel Gómez. Sí, juego peligroso. Juego peligroso de Miguel Gómez, sí. Bueno, entramos en el minuto 20. Ya pasamos el minuto 20 y el marcador que sigue siendo de empate a 0 aquí en la Ciudad Deportiva Lanzarote. El jugador 18, que es Felipe, el que aparece como número 14 en el listado. Vale. Pues corregido queda, gracias señor. ¿Te lo llevaron o sacaste cuenta? Me lo llevó un pibito ahí. Ah, vale, perfecto. Bueno, saca ya. Metía ese balón en largo, Guanche. Bueno, ahora hay mucho balón bombeado, mucho desconcierto, poco control de juego en la zona central. Sí, la verdad que se está jugando un poquito al balonazo. Los equipos ambos están buscando bajar el balón y empezar a dominar de nuevo, pero les está costando. Mario juega arriba. De nuevo puntapié, el balón que se va a perder, se perdió por la línea lateral. Y otra vez saque de banda. Y otra vez será Mario el encargado de poner el balón en juego. Ya recibe el lateral izquierdo. Jugando con Ramón. Ramón en largo. Metiendo ese balón hacia la posición de Kevin Mendoza. Sale despejado ese balón. Se lo lleva Miguel. Miguel que va a poner la moto. Miguel que corre por la banda. Miguel que intenta llegar hasta el área. Miguel que pisa área. Miguel que se da la vuelta. Miguel que mete el balón atrás. No consiguió
rematarlo a nadie. Vamos a ver ese balón que finalmente termina despejando el conjunto Gran Canario. ¡Uy, qué bien lo que acaba de hacer ahora mismo Dani García! ¡Miguel! Perdón, Dani González. Dani García es otro. Dani González. Sí. Otro que también es de Aría, pero no, no tiene... Otro que es de Aría, pero es lateral. ¿Y qué ha pasado por aquí también? También, es verdad. Bueno, falta de cartulina amarilla. Miguel Gómez, que consiguió sacar un centro frente a cuatro jugadores del Unión Viera. La verdad que saca petróleo de donde sea. La verdad que un jugador que no daba el balón por perdido en ningún momento. Y que, bueno, que porque no consiguió rematador, porque lo dicho, tenía cuatro jugadores del equipo Gran Canario sobre él y había incluso hasta jugadores rojillos libres dentro del área. Pues cartulina amarilla para el Unión Viera. Vamos con ese lanzamiento de falta. Va a ir precisamente Miguel Gómez. Buen tiro para Miguel Gómez, para un zurdo, la verdad que... A ver si consigue encajarlo. Vamos con ese lanzamiento, minuto 23. De la primera mitad, sigue el 0-0 en el marcador. Ahí va Miguel Gómez, va a golpear con pierna izquierda Miguel Gómez. El balón que fue bajito, salió rechazado. Vamos a ver, Rosmen que finalmente se atreve a bajarlo. Rosmen que busca el centro, no entraba nadie. Termina despejando de nuevo el cuadro Gran Canario. Balón que cae a los pies de Raúl. Raúl Fernández intentaba meter el balón arriba. Uy, salió trompicado ese balón. A Jose que no se lo esperaba, lo pelea Dani. Tiene que mandar finalmente el balón atrás el Unión Viera y otro puntapié. Raúl toca de cabeza para la posición de Julian. Julian que deja atrás para Super. Super de nuevo para Raúl. Y comenzando el juego, la Unión Deportiva Lanzarote. Muy bien, aguantando esa posesión después de ese fallido lanzamiento de falta. Julian. Combina con... Combinaba ahí. Precisamente era Julian el que intentaba hacerse con ese balón. Será saque de banda favorable al Unión Viera. Buscan siempre esa triangulación con Gopar, esa calidad que tiene al primer toque. Es una de las oportunidades que tiene el Unión Deportivo Lanzarote para salir de atrás, apoyarse pues, en ese pivote y poder salir adelante, aprovechando incluso pues, la carrera de Julian, que hay que recordar que es un jugador que tiene bastante carrera. Que digo yo que, por ejemplo, cuando hablamos de Dani González, aparte de pivote, podemos hablar de pibito. Claro, pues tiene 22, 21, ¿podrá tener? Sí, creo que sí, 21 años me parece que tiene. Por eso digo que aparte de pivote, de pibito. Hay que recordar que él, siendo juvenil, era titular en tercera división con el Aria Club de Fútbol. Efectivamente. De hecho, fue el que anotó el gol de la última victoria del Aria Club de Fútbol en tercera, que fue aquí, precisamente, en la Ciudad Deportiva, frente a los Llanos de Aridane, 1-0. Buena memoria, señor. Es que estaba aquí, no, por nada. Fue cuando en Aría estaba el campo en obras y pues tenía que jugar, buscarse la vida jugando y aquí pues disputó ese último partido, esa última victoria contra un equipo que definitivamente pues también descendió. Saca Ruimán, pone balón en largo, el guardameta lanzaroteño, tocaba a Jose, tocaba a Dani, vamos a ver ese balón, lo peleaba Jose, finalmente Dani, ¿quién se atreve a bajarlo? Lo va a ganar el Unión Viera, el esférico que llega hasta el dominio de Joel. Joel, se le fue el balón, dice el árbitro que hubo falta. Falta previa sí. De a Jose Pérez. Yo creo que sí, si la había, lo tocó antes, la protesta Jose, pero yo creo que fue una falta no muy clara, pero que se podía pitar. Pues se podía pitar y la pitó el colegiado Alexis Pulido Santana, del Colegio de Las Palmas. Asistido en bandas por Samuel Enrique de León y Nemesio Palo Paquero. Nemesio, que es el que marca, en este caso, los ataques del Unión Viera. Y Samuel Enrique de León, el que en este caso marca los ataques de la Unión Deportiva Lanzarote. Va a poner el balón en juego precisamente el cuadro Gran Canario. Ahí está ese balón que pasa entre la defensa. ¿Ah? Muy buen, bien botado ese balón, pero consigue despejar la Unión Deportiva Lanzarote. Cae el rebote para Barrios. La triangulación que no fue buena y se quedará la Unión Deportiva Lanzarote con el balón en saque de banda. Mucho peligro. Esa apertura de la barrera pues podía haber sido un problema para la defensa rojilla. Rápido que estuvo Rosmen, que siguió la marca en todo momento, porque si no se hubiese plantado solo delante del portero. Bueno,
pues vamos a ver qué es lo que pasa. Balón en largo. Lo pelea la Unión Deportiva Lanzarote, pero finalmente es el cuadro Gran Canario quien optaba por el despeje. Dio el balón en Miguel Gómez y se perdió por la línea lateral. Saca ya el Unión Viera, que busca el cambio de juego. ¿Para quién? Para nadie, porque no había nadie por ahí. Aparte, el viento hace de la suya para el balón. Hay falta sobre Dani. No, no la pita el colegiado. Sigue clarísima. Pues clarísima esa falta. Se llevaba el balón Felipe, abriendo para Joel en banda. Joel deja atrás ese balón colgado dentro del área. Muy pasado. Sigue Shirashi con el balón. Mete el balón atrás. ¿Para quién? Para la Unión Deportiva Lanzarote, que despeja. Rosmen. Uy, se le fue el control a Rosmen. Rosmen que tocaba hacia atrás. No se entendió con su compañero, con la llegada de Julian. Aunque finalmente recupera de nuevo el jugador de la Unión Deportiva Lanzarote. Rosmen con el balón. Rosmen intentaba combinar con Julian otra vez. Se aprovechó de otro error ahí el Unión Viera. Viene a Ayose, le roba bien la cartera a Ayose Pérez. ¡Qué bien Ayose! ¡Qué bien Ayose! Mete para Miguel. Miguel Gómez. Va Miguel para adelante. Miguel que pone la moto. ¡Cae Miguel! Dice el colegiado que no pasa nada. Yo creo que busca un poquito la falta, pero bueno, parece que se hizo un poco de daño. Sí, ojo, porque está Miguel. Está Miguel con el brazo levantado pidiendo asistencia. Termina despejando el Unión Viera. Vamos a ver porque Miguel llama a las asistencias para que vengan a echarle un ojo. Bueno, se ha podido también quedar un poco sin aire porque vemos a Guanche cómo le levanta de la zona lumbar. Igual a lo mejor en la caída pudo haberse llevado un golpe y quedarse sin aire. Una pena, pero la verdad que era una ocupación bastante, bastante clara. El Lanzarote está demostrando que tiene una rapidez a la hora de hacer el contraataque muy, muy grande. Esos interiores, esos extremos que tiene con Julian y con Miguel Gómez, pues están sirviendo para mucho. Saca la Unión Deportiva Lanzarote y le devuelve el balón al Unión Viera. Por cierto, agradecemos enormemente a la Unión Deportiva Lanzarote las facilidades para poder hacer este partido, para llevarles a todos los aficionados de la Unión Deportiva Lanzarote y por supuesto también los de la Unión Viera y los del fútbol en general que estén viendo ahora mismo el encuentro, pues llevárselo a todos ustedes. Han sido la Unión Deportiva Lanzarote, pues ha hecho todas esas gestiones necesarias a través de la Federación Española de Fútbol para poder televisar el partido. Hay que recordar que los derechos de imagen pertenecen a la propia Federación Española. Y bueno, darle las gracias al conjunto rojillo por todas esas gestiones para que ustedes, los que están ahí siguiendo el partido, pues puedan disfrutarlo, puedan animar a su equipo y puedan estar informados de lo que pasa en la Ciudad Deportiva Lanzarote. Mientras podamos, estaremos echando una mano, por supuesto, para que todos los aficionados que no pueden entrar a los terrenos de juego pues puedan disfrutar también de los partidos que se realizan en la isla de Lanzarote. Error ahí. Bueno, error sobre error. Recupera de nuevo la Unión Deportiva Lanzarote. Súper que mete el largo para la posición de Julian. Julian que pelea ese balón. Vuelve a hacerse con ese esférico. La verdad que impresionante el trabajo de Julian. Julian para Jose. Uy, lo cogió contra pie. No hubo entendimiento. Bien, Raúl saliendo a tapar ese esférico y a recuperar de nuevo su posición. Me gusta la Unión Deportiva Lanzarote. Enfrente un equipo que también lo está haciendo espléndidamente bien, como el Unión Viera, por la calidad que tiene. Se pierde ese balón por la línea lateral. Javi Morales no llega. Media hora de partido. 0-0. Ciudad Deportiva Lanzarote. La verdad que ejerce una presión tras pérdida. El año deportivo de Lanzarote, increíble. Se nota ese trabajo, esos entrenamientos de Josu Uribe. Porque esos errores, pequeños errores que han cometido a la hora de perder, todavía no han terminado de cometer el error y ya están luchando para recuperar la pelota. La verdad que una actitud muy buena por parte del equipo rojillo en esta primera media hora de partido. Va a sacar el Unión Viera, lo hará a través de su lateral. Pone el balón lejos, mete el balón para Felipe. Felipe que se intenta dar la vuelta, busca el centro. ¡Opa! ¡Uf! ¡Que se me cae la cámara! ¡Perdón! Tenía espacio ahí, la verdad, Dani, para poder sacar el balón jugado. Si es verdad que pues decidió despejar el balón y no tener ningún tipo de problema. Pero bueno, un equipo que se le ve sólido, se le ve muy sólido a la hora de sacar el balón de atrás. Un equipo que,
que tiene las cosas muy claras y la verdad que esperemos que esos pequeños errores que están cometiendo a lo mejor a la hora de intentar sacar el balón jugado, pues que no se conviertan en un gol. De hecho, ahora acaba de coger el balón Roymán y poco lo ha tocado hoy el balón, la verdad, con sus manos. Pues efectivamente, ha tenido poquito trabajo. Defensivamente el equipo se le ve que es bastante sólido, que está bastante bien. Y ofensivamente, como te decía antes, hay una mejoría importante. Uy, Roymán, qué mal le dio con la uña. Bueno, decía que hay una mejoría, ofensivamente hay una mejoría importante respecto al pasado fin de semana frente a la Unión Deportiva Guía, que la verdad es que las sensaciones ofensivamente no fueron, le faltó mordiente al equipo y bueno, hoy por lo menos se le está viendo, se le están viendo llegadas, se le están viendo tiros, es verdad que no ha estado acertado dentro de los tres palos, pero se le estaba viendo por lo menos esa llegada que se le presupone al conjunto lanzaroteño, que tendrá que defender ahora, pone el balón en juego el cuadro Gran Canario, poco le duró, mete el balón arriba a la Unión Deportiva Lanzarote, Rosmen que peleaba ese esférico pero que se fue por la línea lateral, sacará de nuevo la Unión Deportiva Lanzarote, a Jose para Miguel busca compañero, Miguel que mete el balón en largo para Julian, va a correr Julian, no va a evitar que el balón se pierda por la línea lateral. Hay que recordar que esto es fútbol también y para poder darse cuenta de los errores, para poder enmendar precisamente esos errores, a veces hay que perder un partido. La derrota de la Unión Deportiva Guía pues sentó bastante, bastante mal, ya no solo para el entrenador, sino para los propios jugadores, que evidentemente son los que menos quieren que no se consigan esos tres puntos, pero bueno, estamos viendo la mejoría del equipo, la mejoría de la actitud, y esperemos que esa mejoría prosiga durante todo el encuentro. Mira, hay una frase que dice Jack Talbot, que lo dice mucho, el técnico del Puerto del Carmen femenino, que dice que para conseguir las victorias hay que aprender de las derrotas. Totalmente de acuerdo. Balón que llega a las manos de Ruimán. Mansamente ese esférico que lo tiene ya el guardameta de la Unión Deportiva Lanzarote. Va a golpear Ruimán, pone el balón en el suelo. No le encima a nadie, con tranquilidad el guardameta lanzaroteño, mete balón arriba, lo toca Rosmen, intentaba prolongar, finalmente termina despejando el Unión Viera. Se pierde el balón por la línea lateral, Kevin Castro no pudo evitar que ese balón se fuera por la línea lateral y será saque de banda para Mario. La portería de la Unión Deportiva Lanzarote, que pese a esa marcha de Alejandro, que era uno de los titulares la pasada temporada, pues esa renovación de Ruimán y la llegada de Shasha, que bueno, aseguran bastante, se aseguran bastante bajo palos, porque la verdad que son dos porteros muy buenos, y en el caso de Shasha, uno de los jóvenes, de las jóvenes promesas de los porteros canarios. Bueno, pues falta de Ayose Pérez, que ha señalado hoy el colegiado, por cierto, aprovechamos para saludar también a Alejandro, que sabemos que nos está viendo, pues me preguntaba esta mañana por el partido, así que aprovechamos para saludar a Alejandro Martín, que está siguiendo el partido y que, bueno, esta temporada pues ha tenido, por motivos personales, ha tenido que echarse a un lado, no le ha quedado más remedio y prácticamente, como se suele decir, en contra de su voluntad. Juega pues la Unión, sí. Viera, atención ese balón, picadito, despejaba Kevin Castro, sigue todavía el equipo Gran Canario con el balón ahí fuera de juego. De hecho, lo sabía... precisamente Alfredo, sabía que estaban fuera de juego, intentaba evitarlo, pero cuando ya se vio con el balón encima, habrá pensado, bueno, yo lo voy a tocar, ya que no tengo a nadie por aquí, lo voy a tocar, a ver qué pasa. Girassi, que es un jugador que está haciendo un dolor de cabeza para la defensa rojilla, porque en todo momento busca ese hueco, se mueve muy bien entre los centrales y también entre el central y el lateral derecho. Y la verdad que mucho peligro en el ataque de la Unión Viera con este jugador. Además, un jugador con calidad, jugador con fuerza, un jugador que tiene que tiene mucha llegada. La verdad que es un jugador muy interesante, Girassi, que ya cumple varias temporadas en el cuadro del barrio de Chamán. El equipo rojinegro. Equipo que hay que recordar que hace la temporada pasada, ¿no? La anterior estuvo a un pasito del ascenso a Segunda División B. Precisamente con el que fue técnico el año pasado de la Unión Deportiva Lanzarote. Exactamente, con Jero Santana, que cayeron pues en la tercera fase, si no recuerdo mal. En la última fase contra el filial del Cádiz.
A ver, porque hubo ahí un golpe muy fuerte sobre Romen Quevedo. Se ha quedado ahí Romen en el suelo, el colegiado que pitó la falta, y poco más. Romen que sigue quejándose de su pierna izquierda. Y bueno, y va a golpear a José Pérez. Se recupera ya el capitán, el sempiterno capitán de la Unión Deportiva Lanzarote, el espigado Romen Quevedo, el autor del gol del ascenso a Segunda División B de la Orientación Marítima, el jugador con más partidos en la historia de la Unión Deportiva Lanzarote y el que estaba ahora en fuera de juego. Pues sí, cayó en fuera de juego, un centro muy peligroso de José Pérez. Bueno, nos tiene acostumbrados durante tantos años, la verdad que tiene un muy buen tiro, un muy buen centro, un guante en el pie, que suele poner el balón en la cabeza de los compañeros. Bueno, yo decía el que más partidos, no es el que más partidos tiene la Unión Deportiva Lanzarote. Es el segundo que más partidos segundo, tiene. Segundo, ¿no? Debe ser. El segundo, sí. Pasa que me vine arriba. Llegará. Sí, pues podría darse el caso. Vamos a dejarlo ahí. No vamos a desvelar números ni nada de eso. Que mi trabajito me cuesta tener la base de datos al día. Bueno, al día. A detenerla, vamos a dejarlo ahí. Que funciona. Que funcione y cosas de esas. A José Pérez, a José. Uy, qué bien, a José. Muy largo. La verdad que se había ido bien, pero se quedó sin campo. Recupera de nuevo el Unión Viera, que va a poner el balón en juego a través de su portero. Será Guanche el que ponga el balón en movimiento. Minuto 38. El 0-0 que sigue aquí en el marcador. Guanche que golpea a José Pérez, que intentaba llegar a ese balón. Lo empujaron, no llegó. El balón se perdió por la línea lateral. Saque de banda. Típico empujón que se puede pitar, pero que bueno. Sin VAR no se va a pitar, eso está claro. No. Y además que... Y además que tampoco, es decir, en la zona donde estaba y... Una zona de medio campo no te va a generar absolutamente nada, así que... Ojo, Julián. Presionaba bien, terminó despejando el guardameta Gran Canario, que manda el balón otra vez por la línea lateral. Ahí está la zona donde está el delegado, está Clemente. Vete el balón arriba, otra vez la posesión para el equipo lanzaroteño, que va a intentar... irse al descanso con un gol a su favor. Lo va a intentar hasta el final Kevin Castro. Va a poner el balón en juego. Ahí está Kevin, pone el balón dentro del área. Lo prolonga a José. A José muy bombeado, a José desde el suelo prácticamente. Le intentó colocar el balón. Uy, qué largo. Se perdió ese balón por la línea lateral. Intentó ahí buscar el pase Dani González a la primera. Se le fue muy largo sobre Kevin Castro. Juventud al poder. Pues sí, una de las tónicas de la Unión Deportiva Lanzarote, también lo comentaba su presidente, Juan Carlos Albuixé, que lo que buscaban pues esos jugadores jóvenes que sumados a la veteranía de otros, como bueno, hablamos de Rosmen, de Ayose, jugadores que llevan muchos años en el equipo y que todo el mundo sabe la calidad que tiene, pues confeccionar una plantilla muy completa y, ¿por qué no?, luchar por esos puestos altos en la zona clasificatoria. Juega Ruimán, súper para Kevin. Kevin con el balón, pierde el balón Kevin, lo pelea con Shirashi. Kevin desde el suelo con Shirashi, a ver, finalmente qué pita. Falta de Kevin, bueno, era... Ahí podía haber pitado cualquier cosa. Estaban todos los dos jugando desde el suelo, así que cualquier cosa podía haber pitado. Kevin se fue, ahí el jugador del Unión Viera. El balón que lo lleva a Barrios, recupera de nuevo el conjunto rojillo. A José, tiene a Rome, tiene a Miguel que controla. Miguel que va a pisar área, Miguel que se mete dentro, Miguel que espera la llegada de un compañero. Se tocó, le quitaron la cartera justo al final. Intenta salir ahora Joel para Felipe. Felipe con problemas, aún así consigue mandar el balón hacia la banda. Hay falta sobre Felipe. Muchísimo peligro por la banda de Miguel Gómez. Ya es la segunda vez que el equipo pues intenta emprender un contraataque y Miguel Gómez pues se ve prácticamente solo por su banda. En este caso pues se tropezó y también el defensa fue avispado, le quitó la cartera, pero bueno, la banda derecha tiene mucho peligro. Voy a poner el balón en juego en Unión Viera. Estamos ya entrando los últimos minutos de la primera mitad. Sigue el 0-0 en el marcador.
Juega Shirashi. Será quien ponga el balón en juego. Shirashi golpea, mete el balón dentro del área. Atención a ese balón. Hay falta. Bueno, falta de Alfredo. Y cartulina amarilla de Alfredo, sobre Alfredo. La verdad que no... Yo supongo que por reiteración, antes es verdad que hizo una falta un poco fuerte, creo que fue a Josep Pérez, supongo que el colegiado habrá determinado esa cartulina amarilla por la reiteración de la falta, pero creo que más de dos faltas no habrá hecho. No sé, y además tampoco, si la cartulina es por la falta esta solo, no sé, demasiado rigurosa, la veo, sinceramente. Va a jugar... Ruimán, ahí lo hace, mete el balón Ruimán, Rosmen tocaba de cabeza, prolongaba el balón, lo prolonga de hecho, pelea por ese balón Miguel Gopar, consigue llevarse el balón, Miguel que llega hasta la banda, juega atrás, el balón colgado dentro del área, a Jose que no puede rematar, le cae el balón a Miguel Gómez, busca el lanzamiento, ¡uy! Dio el esférico en Elvis y a punto tuvo de sorprender a Guanche, saque de esquina favorable a la Unión Deportiva Lanzarote. Va a poner el balón en juego Miguel Gómez en este saque de esquina. Miguel coloca el balón. Vamos a ver con ese lanzamiento de Miguel Gómez. Levanta los brazos y no es para coger aire, sino para marcar la jugada. Ahí va Miguel Gómez. Cuelga el balón dentro del área. Uy. No llega nadie al remate. Despeja. Kevin Mendoza manda el balón por la línea lateral. Cerca la Unión Deportiva Lanzarote. La verdad que está siendo, vamos, una avalancha de ocasiones por parte del equipo rojillo y el Unión Viera que prácticamente no sale de su área. Va a jugar de nuevo el conjunto rojillo, va a jugar la Unión Deportiva Lanzarote por mediación de Javi Morales. Javi que va a buscar, a ver, a Jose, uy. A punto estuvo de irse ese balón. Ahí se deja atrás para Javi. Javi Morales cuelga el balón dentro del área. No llega Miguel. El balón para Gopar. El lanzamiento de Gopar. Falta. No. No señaló nada el colegiado. Me dio la sensación de que pudo haber señalado falta. De que desestabilizaron a Miguel Gopar en el lanzamiento. No lo entendió así el colegiado. Se fue el balón por la línea de fondo. Sacará de puerta la Unión Viera. Entramos ya en los últimos compases de la primera mitad. 0-0 en la Ciudad Deportiva Lanzarote. Pues sí, ya al borde del descanso. Y bueno, la primera parte muy completa de la Unión Deportiva Lanzarote, que creo que lo único que le ha faltado, pues, el gol. Miguel Gómez tocó en última instancia el balón que se fue por la línea lateral. Saca de nuevo la Unión Viera. Por cierto, que aunque ustedes vean ahí en el que el reloj está caminando, que todavía en el reloj de nuestra retransmisión no ha llegado al 45, bueno, hay un pequeño retraso, un pequeño lag en el reloj, pero nada, es pequeñito. Atención al lanzamiento, fuera, sin precisión, y va a pitar en breve el colegiado cuando estamos ya, pues eso, en el tiempo añadido de esta primera mitad. El 0-0 en el marcador, no se ha perdido mucho tiempo. Bueno, han tenido que entrar las asistencias una vez nada más para atender a Super. El resto de jugadores lesionados, digamos, pues se han recuperado por sí mismos, así que nada, en breve pitará al final de la primera mitad el colegiado Alexis Pulido Santana. Saca Ruimán. Bueno, todavía no nos vamos a vestuario. Bueno, no nos vamos, no se van. ¡Atención! ¡Julian! ¡Julian que pise área! ¡Julian! ¡Saque de esquina! Muy bien. Se llegó hasta la línea de fondo Julian. Forzó hasta el final. Saque de esquina favorable a la Unión Deportiva Lanzarote. Será la última de la primera parte para el equipo rojillo. Va Jose Pérez a colocar el balón. Ahí está Jose, pone el esférico, el de la tiñosa, a Jose el tiñosero, que pone el balón, mano al pecho, marca jugada, al primer palo, el lanzamiento, despeja la Unión Viera y se acaba la primera mitad, con el empate a cero en el marcador, la ha tenido hasta el final la Unión Deportiva Lanzarote. Me ha gustado mucho, le ha faltado el gol solamente al conjunto rojillo. Pues sí, la verdad que muy completa la primera mitad del equipo de Josu Uribe, que lo que tú comentas, solo le ha faltado el gol, pero yo creo que oportunidades seguirá teniendo. Si sigue con este ritmo, con este nivel, con este
nivel de juego, esta presión que está ejerciendo también a la hora de sacar el balón el Unión Viera y esas recuperaciones rápidas en el centro del campo, no creo que tarde mucho en llegar el gol del equipo rojillo. Pues vamos a hacer una pequeña pausa desde la ciudad deportiva Lanzarote y al comienzo de la segunda mitad estaremos de nuevo con todos ustedes. Recuerden, al descanso, Unión Deportiva Lanzarote 0, Unión Viera 0. ¡Hasta ahora!
Volvemos desde la ciudad deportiva Lanzarote, donde vamos a presenciar ya la segunda mitad, en breve, la segunda mitad entre el conjunto rojillo y el Unión Viera, el partido que se está disputando aquí en la ciudad deportiva y que hasta el momento está con el marcador de empate a cero. Ha tenido sus oportunidades la Unión Deportiva Lanzarote, pero el balón no ha terminado de entrar. Néstor Morales, ¿aprecias cambios en alguno de los equipos? Pues aparentemente no. Tendré que ver también verlo con tranquilidad, pero aparentemente no veo ni. Bueno, no sé si este. El Unión Viera creo que sí va a ser un cambio. Sí, va a entrar Jorge Flores. Jorge Flores. Jorge Flores, precisamente. El lanzaroteño. El lanzaroteño va a ingresar en el campo. Veremos por quién sale. El hondureño lanzaroteño, internacional por Honduras. Internacionales categorías inferiores de la selección hondureña, criado en la cantera de la Orientación Marítima, entre otros, y la Unión Deportiva Las Palmas, pasó por la Unión Deportiva Las Palmas y cumple ahora su segunda temporada en el Unión Viera. La primera, pues lamentablemente la tuvo que pasar entre algodones después de una lesión que le apartó del terreno de juego durante toda la campaña. Sin duda buscan pues esa frescura y esa rapidez a la hora de pues intentar terminar esa jugada que se la atragantaba un poquito el equipo Gran Canario. Pues comienza la segunda mitad. Vamos a ver si la Unión Deportiva Lanzarote fuera de juego. Pone el balón en juego Ruimán. Ahí está en largo. Ruimán buscaba a Rosmen. El balón que finalmente lo defiende la Unión Deportiva Lanzarote. Hay falta. Bueno, pues ha pitado falta o saque de banda. Saque de banda. Va a sacar Javi Morales. Pensábamos que había pitado alguna falta ahí. Finalmente Javi Morales pone el balón en juego para Miguel. Miguel Gómez intenta meter el balón entre dos. No lo consiguió. El esférico que se lo lleva el cuadro Gran Canario, Miguel Gómez que lo pelea, Miguel Gómez que se lo deja para Jose, a Jose con dos jugadores, se pierde el balón por la línea lateral, dice el colegiado que balón para el equipo Gran Canario, que ya pone el esférico en juego, Joel hace un, iba a decir un sombrerito, pero más que un sombrerito fue un sombrero de copa. Bueno, pues nada, pelea por ese balón Jorge Flores, toca finalmente la Unión Deportiva Lanzarote. Finalmente Joel consigue llevarse el balón, mete el esférico arriba, buscando a Jorge. Ahí está Jorge Flores, ahí está el hondureño. Se va hasta la línea de fondo, busca el centro, despeja la defensa de la Unión Deportiva Lanzarote. Le vuelve a caer el balón a la posición de Jorge. Lo intenta bajar, Jorge que toca hacia atrás. Shirashi para Joel. Joel que pisa área, Joel que entra, deja el balón atrás. ¡Atención, el lanzamiento! ¡La acaba de tener! El cuadro Gran Canario, por mediación de Alfredo, pasó el peligro, 0-0. Mucha pasividad defensiva ahí del Deportivo Lanzarote. Prácticamente tres jugadores del Unión Viera que se encontraban prácticamente solos dentro del área. Y la verdad que gracias a que Ruimán adivinó a dónde iba el lanzamiento, porque la verdad la oportunidad más clara del partido, sin duda. Saca de esquina el conjunto Gran Canario. Ruimán se hace con el balón. ¡Uy, qué golpetazo! Se ha llevado en los costillas. Y a ver por qué el árbitro llama a quién. Bueno, pues llama a Kevin Pérez y le saca cartulina amarilla. Iba a decir a Quique Pérez. Se hubiese reído, o sea, que Quique Pérez le echa la amarilla. Kevin Pérez, cartulina amarilla. Se recupera Ruimán, que ya va a poner el balón en juego. Calientan tres jugadores del Unión Viera. Cuelga balón arriba. Ruimán. Vamos a ver ese balón. Le llega a Miguel. ¡Miguel! ¡La tuvo Miguel! ¡Muy cruzado ese balón! Se queja Guanche sobre un posible fuera de juego. No lo entendió así el colegiado. Ahora la oportunidad clara ha sido para el equipo rojillo.
Pues sí, la verdad que un remate que la verdad que viene de la nada. O la peinaba Dani, parecía que sin mucho peligro, pero era un balón a la banda de Miguel Gómez, es un peligro constante. Kevin Pérez metía el balón arriba, lo pelea la Unión Deportiva Lanzarote, se lo intentaba llevar ahí Gopar, pero finalmente fue Jorge Flores quien lo rescató. Mete en balón en largo para Jorge Flores. Va a llegar ante Super, que mete atrás para la posición del guardameta lanzaroteño. Ruimán que golpea arriba. Rosmen que intenta bajarlo. Finalmente tocó el cuadro Gran Canario. Rosmen que lo pelea. Rosmen que intenta hacerse con el balón. Rosmen que toca. Se la lleva finalmente la Unión Deportiva Lanzarote. Miguel Gopar intentaba ese balón entre líneas. Qué bien saltó y hay falta. Le hicieron la cama. Le hicieron la cama ahí a Dani González. Yo no sé si se escuchan o no los gritos de Josu Uribe, pero vaya enfado el que tiene el técnico de la Unión Deportiva Lanzarote. Que, por cierto, que Miguel Gómez y Julián han intercambiado las bandas. Se buen detalle. Miguel Gómez por la izquierda y Julián por la derecha, supongo que buscando esos centros con la pierna buena. A Jose que perdió el balón, a ver que a Jose se queja de un golpe en la cara. Bueno, vamos a ver, ahora se queja también Joel. Bueno, pues... Mira, le estaba diciéndole Javi Morales al cuerpo técnico del Unión Viera que atento que las asistencias van a tener que entrar. Se lo está diciendo Javi Morales. Bueno, Joel que está en el suelo. A Jose que también está en el suelo. A Jose que se recupera. Todavía el jugador del Unión Viera no. Pero lo hará en breve. La segunda parte que empezó pues prácticamente como acabó la primera. Dos equipos que intentan tener la pelota, pero creo que la superioridad de la Unión Deportiva Lanzarote cada vez es más clara a la hora de mantener la pelota en el centro del campo, sacar la pelota jugada y tener esas oportunidades de gol. Bueno, a ver, estoy teniendo un pequeño problemita técnico. A ver si consigo dar con él. Ya. Es que el viento está haciendo de las suyas, ¿eh? Sí, la verdad que se ha levantado viento. El viento empezó a levantarse a las 12, que es cuando empezaba el partido. Bueno, ahí está el balón, Joel con Ayose. Finalmente el balón que se lo llevaba Joel, juega atrás. El esférico que lo tiene el Unión Viera. Manda el balón atrás para su portero, Guanche, golpea el largo. Bueno, nadie se atreve a bajar el balón, ¿eh? Se va el balón por la línea lateral. A ver si alguien se atreve a darle un poquito de sentido. Tres jugadores de la Unión Deportiva Lanzarote que también saltan a calentar. No sé si desde tu posición, Domingo, puedes ver quiénes son. Yo es que tengo un ángulo muerto. Yo ahora mismo tengo un codo en el ordenador, el otro en la cámara y estoy soplando hacia el lado contrario por donde viene el viento. Entonces va a estar complicado. Sí, jugaba, lo intentaba la Unión Deportiva Lanzarote. Sale ahí el Unión Viera. Sale con velocidad. Finalmente pierde el esférico. Recuperó Super, que tocó. Poco le duró el balón al conjunto Gran Canario. Hay falta de Ayose Pérez. Decía Ayose que no. El árbitro dijo que sí. Y al final manda lo que diga el árbitro. Adrián Machín es uno de los jugadores. Creo que el otro es Rodrigo. Y, a ver... Rodrigo, Adrián Machín y Víctor. Víctor, Víctor, creo que es Víctor, que sí. También calientan calentaban tres jugadores del Unión Viera, pero uno de ellos ya viene caminando hacia la banda. Y además, nunca mejor dicho lo de caminando. Ataca Miguel Gómez, intentó el cañito, Miguel que se lleva el balón. Miguel que se va más hacia el centro, intentaba ese balón entre líneas, cortó Shirashi, el esférico que lo va a recuperar, Javi Morales en saque de banda, Javi Morales para Jose Pérez, a Jose que va a pisar área, error defensivo del cuadro Gran Canario, a Jose mete el balón atrás, Miguel gol, Gómez, gol, 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 de la Unión Deportiva Lanzarote. A ver, porque el árbitro se ha quedado ahí, Julián no ha ido... se ha hecho daño, creo. Sí, pero es que no ha corrido hacia el centro, ni tampoco ha señalado el centro del campo, ni los asistentes. Va a mostrarle cartulina amarilla. O a ver. Gol válido, supongo, ¿no? Sí, supongo que sí. La Unión Deportiva Lanzarote lo está celebrando, pero lo decía porque nadie ha corrido hacia el centro del campo. Estaba el árbitro interesándose por el estado de Julián. Bueno, pues entiendo que sí, porque
Unión Viera ya se ha puesto también en el círculo central. Así que el gol que va a subir al marcador, que va a ser gol legal para la Unión Deportiva Lanzarote. Así que subimos el tanto al marcador rojillo. El gol anotado por Miguel Gómez. Esas oportunidades que ha tenido varias veces la Unión Deportiva Lanzarote a lo largo del partido. Oportunidades por banda que no estaban siendo del todo aprovechadas. Y que bueno, después de esta oportunidad, pues ya conseguimos el primer golito de la tarde. Pues abrimos el marcador, lo abrió Miguel Gómez, minuto 54 de partido. Miguel Gómez, precisamente el que intentaba robar ese balón. Miguel que salta, pierde el esférico. Por haber dicho, nunca lo tuvo en su poder. Mete el esférico en largo, la Unión Viera se queja ahí de un golpe. El lateral izquierdo de la Unión Deportiva Lanzarote. Se queja Raúl Fernández, el lateral izquierdo no, el central izquierdo de la Unión Deportiva Lanzarote. Y a ver, porque también está teniendo sus más y sus menos. Con el delegado. Porque el delegado no puede entregar el balón hasta que no lo diga el árbitro. Y eso es lo que está diciendo Clemente. Que a mí nadie me ha pedido, a mí el árbitro no me ha pedido el balón y como no me lo ha pedido, pues no se lo doy. Claro. El balón tiene que ser pedido por el árbitro. Eso está claro. Bueno, pues ahora hay dos balones sobre el terreno de juego. Sacan ya uno. Y va a poner el balón en juego. El Unión Viera que intentaba tocar arriba. Súper que tocó de cabeza. Raúl hace lo propio. Vamos a ver si consigue despejar la Unión Deportiva Lanzarote. Finalmente manda el balón arriba. Rosmen que lo pelea. Rosmen que lo toca con el pecho. Rosmen que lo baja. Rosmen jugando de lateral derecho. Este hombre lo hace todo. Es un jabato, es un jabato. Si le pides que se ponga los guantes, de Ruimán, se los pone. De hecho, le van a hacer una escultura a la puerta del estadio, la va a hacer él también. Y en diferentes, y con diferentes materiales, va a tocar todo. Y diferentes posturas. Dani con el balón, tiene el esférico atrás. Dani González, el Daría que mandaba el esférico atrás. Tocó Raúl. Raúl que entregó el balón al equipo visitante. Raúl que pelea arriba con Felipe. Vamos a ver ese balón, que alguien lo controle. Finalmente es el Unión Viera el que se hace con ese esférico. Juega atrás. Balón que llega para Elvis. Elvis jugando con su lateral. Vuelve a recibir de nuevo Elvis. Elvis tiene a su lado a Ramón. Juega finalmente para su medio centro. Ramón va a ser quien controle ahora. Ahí está Ramón jugando con Kevin Pérez. Otra vez balón atrás para Ramón. Ramón para Guanche. Con problemas el Unión Viera para salir de ahí. Presionaba Jose Pérez, recupera la Unión Deportiva Lanzarote, saque de banda. No se da ni un balón por perdido. Como a Jose Pérez llegaba desde el centro del campo hasta la posición del portero de Guanche para ejercer esa presión que sin duda está siendo pues una de las características principales del equipo rojillo en el partido de hoy. Tocó a Jose Pérez ese balón que se marchó por la línea lateral. Recupera de nuevo la Unión Viera, que juega ya Ramón. Ramón que adelanta metros. Camina poco a poco y tiene que dejar el balón a su compañero Elvis. Elvis para Joel. Joel atrás para Guanche. No tiene claridad de ideas a la hora de sacar el balón el Unión Viera. Ramón le presiona a Miguel. Termina mandando el balón en banda, donde recibe Kevin Pérez. Presiona a la Unión Deportiva Lanzarote. Ese balón que queda dividido lo toca Dani González de cabeza. Vamos a ver, se equivoca ahí en la entrega. El balón que lo recibe Miguel. Miguel que pisa área. Miguel que va hacia adentro. Miguel que buscaba el lanzamiento. ¡Oh! Muy pasado ese golpeo de Miguel. Se quedó entre un lanzamiento y un balón entre líneas. Al final el periférico se fue por la línea de fondo. Recupera el Unión Viera. Saque de puerta. Se apuró mucho Miguel Gómez ahí. Creo que podía haber esperado un poco. Levantar esa cabecita de ver que llegaba Julián, lo que pasa que no llegaba con la rapidez que Miguel Gómez quería, pero bueno, aprovechar las oportunidades que se tengan, porque después igual estamos curados de espantos en la Unión Deportiva Lanzarote y no queremos pasar más fatigas con los resultados. Golpea arriba la Unión Deportiva Lanzarote, el esférico que lo tocaba Julián, a Jose, baja el esférico, el tiñosero, no salió el balón. Se quedaron todos esperando. A Jose lo reclamaba. El árbitro dice, no salió. Sigan jugando. Y ahí lo hace el Unión Viera para controlar el balón en zona defensiva. Joel
Perdón, Elvis. Elvis, juega atrás para Guanche. Guanche abriendo para Kevin Pérez. Tocó de cabeza. Shirashi. Shirashi que prolongó el balón. Raúl manda el balón por la línea lateral. Saque de banda favorable al cuadro Gran Canario. Que ya pone el balón en juego. Jugando en esa zona. Atención a ese balón colgado. Intentó el remate de primera. Tras el centro de Kevin Mendoza. El remate que se fue alto por parte de Felipe. Pasó el peligro. 1-0. Sigue venciendo la Unión Deportiva Lanzarote. Minuto 59 de partido. Gana el equipo rojillo. Por cosas como esta no se puede despistar la Unión Deportiva Lanzarote. Hay que recordar que el equipo Gran Canario, uno de los equipos favoritos a estar en la zona alta, y tiene jugadores arriba, como es ahora el caso de Felipe, que te pueden complicar la vida en un momento y te pueden empatar el encuentro. Bueno, pues ahí están las consecuencias de lo del viento que decíamos antes. Aparte de que a nosotros se nos escucha un pimiento, me imagino, pues el saque de banda de Ruimán, saque de puerta de Ruimán, que se termina yendo a saque de banda. ¡Hay cambio! En el Unión Viera. Sí, se retira precisamente Felipe para que entre en su lugar Jeremy Betancourt. Delantero por delantero, aparentemente. Pues ahí está ese cambio en la fila del equipo Gran Canario. Bueno, vamos a ver. Pone el balón en juego Kevin Pérez. Metía el balón hacia la banda y saque de banda de nuevo. Favorable a la Unión Deportiva, perdón, sí, al Unión Viera. Minutos de bastante ataque del equipo Gran Canario, que me parece que ha sabido reaccionar ante el gol del equipo rojillo. Bueno, pues ahí pierde el balón. Lo intenta controlar la Unión Deportiva Lanzarote. ¡Qué bien sale Julián! ¡Madre mía, Julián! ¡Madre mía, Julián! ¡Parece un galgo! Se le fue finalmente el balón y cartulina amarilla a Julián por desplazar el esférico. Ese último toque fue el que hizo daño. Cuando dices los últimos toques, ¿te refieres al de mandarlo lejos por la cartulina? También puede ser. ¡Oh, cómo cayó! ¡Cómo cayó Dani González! ¡Cayó feo! Es muy feo, muy feo. Bueno, a ver, Dani González que se recupera, pero la verdad que cayó raro, ¿eh? El jugador de la Unión Deportiva Lanzarote. Afortunadamente no ha pasado nada, pero sí es verdad que cayó en una posición bastante preocupante. Bueno, tocó Julián. Con la mano. ¿Sí? A ver. Dice Rosmen que ya habían sacado desde la otra posición. ¡Ay! ¡La veteranía! En picardía tiene un máster, Rosmen, la cosa como son. Fuera de juego de Jeremy Betancourt. Sacará de nuevo la Unión Deportiva Lanzarote. Bueno, ya se prepara el primer cambio en la fila del conjunto rojillo. Va a ser Adrián Machín el jugador que entre. Pues sí, uno de esas, como comentábamos al principio del partido, una de esas juventudes que tiene el equipo rojillo y que no tengo ninguna duda de que dará mucho que hablar esta temporada. Juega Jeremy Betancourt, atrás para Shirashi intentando el cambio de juego, lo va a conseguir. ¡Oh, tocó! Ahí, muy bien, Julián, me encanta Julián. ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cómo ha crecido este jugador en tan poco tiempo? ¡Espectacular! Sí, la verdad que sin duda, si no el mejor, uno de los mejores del partido. Está siendo un auténtico dolor de cabeza por su banda. Lo hizo por la banda derecha en la primera parte, ahora lo está haciendo por la banda izquierda. Pero la verdad que oportunidades, la inmensa mayoría de las oportunidades han llegado de la mano de Julián. Juega Kevin Pérez, buscó el lanzamiento lejano, muy centrado, el balón a las manos del guardameta Ruimán. Espera su oportunidad Adrián Machín para entrar, el sureño. Saca Ruimán, el largo, aprovechando que el viento se fue. No consiguió controlar el balón ningún jugador de la Unión Deportiva Lanzarote.
Esférico en largo, llega de nuevo a las manos de Ruimán, a ver, porque se quedó Julian tumbado en la cancha. Dice el árbitro que continúe. Era Kevin Castro. Era Kevin, efectivamente. Miguel Gopar, que había mandado el balón atrás de nuevo para su guardameta. Ruimán, arriba, en largo. Se quejaba ahí también de un golpe. Miguel, ahora otro Javi. El partido muy bronco. Se está parando mucho. El Viera, la verdad que está intentando pues paliar ese juego rápido que suele tener la Unión Deportiva Lanzarote, y no está encontrando otra manera que mediante esas pequeñas faltas, que lo que hacen básicamente es parar el partido. Parece que bueno, se realiza el cambio. Pues se va el que está siendo uno de los mejores jugadores del partido. Julian se retira y va a entrar Adrián Machín. Cambio de jugador por jugador en banda. No va a haber ningún movimiento extraño, aparentemente, en la Unión Deportiva Lanzarote. Pues no, la verdad, jovencito por jovencito, como decíamos. Julian que se va, que se puede ir muy contento porque creo que hay un auténtico partidazo. Y bueno, y entra Adrián Machín, el jugador del sur de la isla. Que bueno, que también otro de esas perlitas de la isla. La verdad que el caso de Adrián es un jugador que he seguido de cerca su evolución, por eso de sureño y de vecino, digamos. Y la verdad es que el año pasado tuvo un crecimiento descomunal como futbolista. Pasó de ser, desde mi punto de vista, ese jugador de recambio en el Unión Sur Yaiza a ser un jugador con galones ya en el equipo sureño, en la categoría preferente, titular indiscutible para Juan Antonio Machín la temporada pasada, y que este año pues tenía todos los visos que iba a seguir por los mismos derroteros. Lo que pasa es que al final recaló en la Unión Deportiva Lanzarote, donde en la primera jornada ya fue titular. Qué mal le dio ahí Ruimán. Bueno, pues finalmente salva la situación la Unión Deportiva Lanzarote. Decía que bueno, que eso, que ya fue titular la semana pasada en la Unión Deportiva Lanzarote, aunque fue sustituido después ya en la segunda mitad. 65, dime, sí, no, habla. Decía que una de las bajas que va a tener, es verdad que Unión Churía pues, se ha reforzado bastante, bastante bien con jugadores de mucho renombre, como puede ser el caso de Nico o el caso de Alex, pero que yo creo que va a ser una baja importante para el equipo de Juan Antonio Machín, que a priori contaba con él, pero evidentemente la llamada de la Unión Deportiva Lanzarote pues le decantó más de cara a esta temporada para el futbolista. Bueno, si en algún momento ven ustedes un ordenador volando, es el mío, ¿eh? No, que se va. Esta. Sí, no, cuando digo se va, menos mal que la mesa que me han puesto es grande. A ver si en un momento en el que pueda dejar la cámara quieta. ¡Uy! A punto estuvo ahí de sacar petróleo. Bueno, voy a recuperar el portátil. Ahora vengo. Ah, si va mucho más allá, llega a mi casa, yo te lo cojo, no te preocupes. No, el miedo es que pegue el tirón y se lleve el cable y se lleve internet y haga aquí un desastre que no vea. Bueno. Peleando bien. Otro de los jugadores que pasó durante muchísimos años por la Unión Deportiva, por el Unión Sur Yaiza, y que creo que esta es su tercera etapa como jugador de la Unión Deportiva Lanzarote, después de dos etapas anteriores. Si es tercera, pues segunda seguro, tercera pues no. Tercera, primera, sí. La primera, pues mira, tercera. Sí. Y puede haber una cuarta y una quinta, porque creo que es un auténtico jugadorazo, es de lo mejorcito que hay por la banda de Lanzarote. Tuvo una primera etapa que duró poquito. Coincidiendo Cierto. Aquí pues con no, Miguel Yunes, hace ya mucho tiempo. Atención a ese balón colgado a las manos del guardameta Ruimán, y atención porque se queda Javi Morales. Ruimán, que va a mandar el balón fuera, pues parece que se ha lesionado, y ojito porque se queda Javi Morales. Vamos a ver cuál va a ser el movimiento en la Unión Deportiva Lanzarote. Parece que hay movimiento también en el banquillo. No sé si va a poder continuar Javi Morales el encuentro.
Movimiento también, por cierto, en las filas de la Unión Viera, que van a entrar pues Jeremy Tejera y Adrián. El movimiento del ordenador. Bueno, pues ambos jugadores entran y salen pues Chirassi, uno de los grandes jugadores del encuentro a mi parecer, y también se marcha Kevin Pérez. Poquito feo, ¿eh? Primer toquito de calidad ya, para empezar. Parece que se recuperó el jugador y que puede continuar, la verdad que es una gran noticia para el equipo. No hay prisa por sacar el balón, hay que tenerlo claro. Uy, qué bien lo hizo. Sí, lo hizo muy bien y se iba, pero claro, Javi Morales pues decidió hacer la falta para que no llegara a mayores esa jugada. Pues sí, se preparan ya Kilian, uno de los jugadores muy importantes para el Club Rojillo, que es verdad que llegaba pues a mitad de temporada el año pasado, procedente de la Sociedad Deportiva Tenisca. Y también creo que se prepara Rodrigo, que creo, si no me equivoco, fue titular en el partido contra Kia. Sí, el técnico lo avisó, que iban a haber cambios, que iban a haber pues modificaciones ya no solo en el juego, sino en la propia plantilla. Y bueno, creo que estaremos todos de acuerdo en que han servido la Unión Deportiva Lanzarote, por lo menos en estos 73 minutos creo que ha sido superior al Unión Viera, y esperemos que siga así hasta el minuto 90. ¡Adiós, Miguel! 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 ¡Adiós
muy largo. Sí, salió. El linier decretó que, había salido, creo que aparentemente salía, pero bueno. Había que esperar a que levantara la línea en MSI para el palo. Miguel Gómez. Y bueno, prácticamente posición por posición. Rodrigo coge la posición de Miguel Gómez y Kilian pues coge su posición habitual, que es la del centro del campo junto a Dani. Falta. ¿No lo pito? Fíjate que todavía no había caído Adrián y ya se estaba levantando, ¿eh? Exactamente, son lances del juego. A la calle. Y vamos, yo creo que es indiscutible la expulsión. Pues poquitos minutos que jugó, porque fue uno de los cambios y bueno. Esa jugada desafortunada, creo que se arrepentirá en un rato, en el Winter probablemente, pues ha condenado a su equipo, que si encima está por detrás en el marcador, va a tener que jugar estos últimos 12 minutos con un jugador menos. Bueno, que me había quedado sin sonido y tú no me dices nada. ¿Compañero? Yo a ti te digo perfectamente, Domingo. Claro, sí, por línea interna, no vas fatigado. Exactamente. Claro, me pongo nervioso, le doy al botón y pasa lo que pasa. En fin, bueno, la expulsión, como decíamos.
Yo creo que esto fue cuando Adrianinho hizo la jugada, que me emocioné tanto. Claro, me puse nervioso. Tiraste todo y no tiraste el ordenador de milagro. Bueno, decía que veíamos ahí, en ese parón, veíamos a José Uribe hablando con Rosmek y con Ayose, con Ayose Pérez, dándoles instrucciones. Bueno, será balón para la Unión Deportiva Lanzarote. Vamos a ver. A ver, porque el árbitro... bueno, no sé si el árbitro se estaba dirigiendo a alguien, estaba esperando por algo, no sé. Está esperando por el balón, creo, que nadie va a buscarlo. Ayose que intentaba tocar ese balón. Lo puede perder la Unión Deportiva Lanzarote. Lo pierde, hay falta, dice el colegiado. Por cierto, gracias a los que nos mandaron mensajitos para decirnos que no se nos escuchaba. A ti sí, a mí no. Esto es un complot, seguramente, de los becarios. La cama, la cama. Los becarios que le hacen aquí la cama a los veteranos, precisamente para eso, para quedarse con los puestos. ¡Que te lo doy, que te lo doy! No sé yo si lo quieres. Pero te lo doy con todas las consecuencias, ¿eh? Hacienda incluida. Se prepara también un cambio en el Unión Viera. Se prepara Fernando para entrar al terreno de juego. A punto estuvo de recuperar la Unión Deportiva Lanzarote. Sin embargo, el balón sigue siendo propiedad del conjunto Gran Canario, que intenta mantener ahora la posesión de balón. El esférico que llega a Elvis. Elvis jugando en zona defensiva. Y de nuevo el ventoral. Aquí arriba, en el tejado, en el techo de la Ciudad Deportiva, donde nos encontramos. Uy, se precipitó ahí la Unión Deportiva Lanzarote. Ahí se equivocó Dani González. Recuperó de nuevo el cuadro visitante. Kevin Mendoza llega hasta la línea de fondo, busca el centro, la mano de Ruimán. Tira al suelo, la embolsa, se tira al suelo y la guarda. Por cierto, yo no sé si me estará viendo o no, pero tengo un amigo, muy buen amigo, que es del Unión Viera hasta la médula. Y lo voy a saludar a mi amigo Echedei, que no sé yo si estará viendo el partido. Pero si lo está viendo, pues que se dé por saludado. ¡Ay, oh, oh, Dios mío! ¡Otra más! ¡La que ha liado a Adrianinho! ¡Madre mía! Pues sigue creciendo. Cuando yo dije que había crecido a pasos agigantados, no había crecido. ¡Sigue creciendo! ¡Madre del amor hermoso! La que ha liado. La entrada de Kylian, la verdad que le da mucha tranquilidad al juego. Kylian tiene un toque de balón, una presencia en ese centro del campo, que bueno, ahora está dejando un poquito más libre a Dani, que era el que hacía esa labor de conducción para poder sacar el balón jugado y controlar el balón en el centro. Bueno, pues después de esa jugada de Adrianinho y ese saludo que he mandado yo para Echedei, que no sé si se habrá escuchado porque me acabo de dar cuenta que el botoncito me está jugando malas pasadas y le estoy dando sin querer. Bueno, cambio en el Unión Viera. Pues sí, va a entrar, como decíamos, el número 17, que es Fernando. Y sale el 20, creo que es el que está saliendo por el terreno de juego, que es Mario. Ah, claro, que sale por el lado de allá. Estaba yo esperando al jugador por aquí, efectivamente. Las nuevas normas. Bueno, nueva. Bueno, ya estaba. Ya lleva un añito ya. Sí. Atención, la Unión Deportiva Lanzarote, que juega en ataque. Pisa área, se termina saliendo. No le quedó más remedio que recular. Balón atrás para Javi Morales. Juega la Unión Deportiva Lanzarote. ¡Hoy! La que acaba de liar. Mueve Javi Morales. Javi Morales, balón colgado. Despeja la defensa. Le vuelve a caer de nuevo el balón al conjunto rojillo, que va a intentar el centro. Ahí está el balón al segundo palo. ¡Adrián! Le dio con la misma, pero le dio mal. Le dio mordida, le dio con el alma. Pero le dio desviado. Se va a perder por la línea lateral. Se perdió, de hecho, por la línea lateral. Sacará el Unión Viera. Otra más para el equipo rojillo. Un poco de fortuna tuvo ahí Kylian. La verdad que quería hacer un taconazo para la proyección de Javi, creo que era. Pero que bueno, le salió bien porque al final el balón fue para el mismo cuando salió rebotado. Sí, sí, se hizo ahí un desmarque, un autopase... Sin querer, pero bueno. No se lo esperaba ni él. Efectivamente. Juega Javi Morales. Vuelve a recibir de nuevo Javi. A Jose intentaba pelear por ese balón. Vamos a ver, sale Dani González de la cueva. Intenta hacerse con el esférico, se lo deja para Jose. A Jose con ventaja a la Unión Deportiva Lanzarote. A Jose que pisa área. Atención a Jose, vamos a ver. Se llena de balón, se llegó hasta el final. No consiguió hacer un buen centro, le robaron la cartera. Sale ahora o lo intenta. Sí, qué bien. Lo intentaba el Unión Viera, pero ahí estaba Raúl Fernández. No pasa ni una. La verdad
verdad es que Raúl, tanto Raúl como Superman, están haciendo un buen tándem en la línea defensiva. A mí me recuerda a Raúl Fernández, me recuerda a un profesor que yo tuve. ¡No me pasaba ni una! Igualito, Domingo, igualito. Igualito, igualito. Ataca Shirashi. Perdón, Shirashi no. Shirashi, Elvis. No. Elvis, perdona. Shirashi fue sustituido. Joel, pierde el balón Joel. Recupera la Unión Deportiva Lanzarote. Jugando por banda derecha. Mete balón arriba. Va a pelear Rome por ese balón, pero finalmente Joel quien lo guarda. Joel que está esperando que el balón se pierda por la línea lateral. Se sale y pone el balón en juego, pero no vale porque la Unión Deportiva Lanzarote va a hacer sus dos últimos cambios. Pues sí, van a entrar los dos jugadores que quedaban en el banquillo, a excepción de Sasa. Van a entrar Aitami Yebri y Víctor, y sale en... Bueno, no sé quién... Todavía no se van a realizar los cambios, creo. Pues por ahora nadie. Por ahora no sale nadie. A Jose va a ser uno de ellos. A Jose Pérez sale, se despide del colegiado, un partido muy completo del Tiñosero. Y Rome. Ambos jugadores se retiran del campo. Y vemos la impotencia ahí por parte de los jugadores del conjunto Gran Canario, que estaban pidiéndole al árbitro, pues bueno, que estaban perdiendo tiempo. Víctor, que entra, que es uno de esos jugadores también a tener en cuenta en el ataque. Un jugador que está acostumbrado a hacer muchos goles, pero le ha tocado ser suplente, pero que sin duda que aportará muchísimo al equipo rojillo. Sí, le ha tocado ser suplente hoy. El otro día en Gran Canaria fue titular y de hecho tuvo la ocasión más clara de la Unión Deportiva Lanzarote. La tuvo en la primera parte, la tuvo él. En un lanzamiento de esquina que entraba él por el segundo palo. Y fue la ocasión más clara. ¡Saque de esquina! Víctor creo que fue el que anotó más goles en los dos partidos de preparación. Creo que anotó dos goles. Uno creo que fue entre el Unión Puerto y otro frente al Unión Suriais. Lo que es muy triste es que tengamos que decir los dos partidos de preparación. Y gracias, efectivamente. ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Se la ha comido. ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué pasó? ¿Quién le dio? Si es que no se sabe ni quién le dio. No sé qué pasó, pero alguien le dio y Ruimán creo que no estuvo afortunado a la hora de bloquear ese balón. Y pues, una jugada que no iba a nada, se ha convertido en el empate en el 86. Y además, de verdad, porque no iba a nada esa jugada. No sé qué fue lo que pasó, porque no es que no veo ningún remate claro. Si veo que Ruimán sale y no le da el balón, pero no sé si porque la toca alguien o no sé qué, no sé, pero bueno, es que yo creo que no lo saben ni siquiera los jugadores del Unión Viera, que estaban, pues algunos de ellos felicitando al que había lanzado el córner y otro felicitando a un jugador que estaba dentro del área. Es que fue demasiado rápido, pero yo creo que fue eso, que alguien remató, no sé si a lo mejor le dio hasta uno de Unión Deportiva Lanzarote, porque habían varios defensores ahí y no logró bloquear ese balón Ruimán. Y pues mira, a falta de 4 minutos para el final, una jugada que no iba a nada se ha convertido en el balón de oxígeno que necesitaba la Unión Viera para llevarse ese puntito. Bueno, todavía quedan 3 minutos más lo que añade el colegiado. Ataca la Unión Deportiva Lanzarote. Mueve el balón, hay falta. ¿Dónde? Falta, pues no lo sé. Atención porque saca rápidamente el Unión Viera. Raúl Fernández, ya lo dije yo, no pasa ni una. Juega Kilian, abriendo hacia la derecha. Recibe la Unión Deportiva Lanzarote, Super jugando para Kilian. Kilian abriendo hacia la banda donde recibe Javi Morales, arriba. Vamos a ver ese balón que lo tiene la Unión Deportiva Lanzarote. Evita que el balón se pierda por la línea. ¡Ay, se salió! Ahora sí se salió. Lo había evitado en primera instancia, pero finalmente el balón se perdió por la línea de fondo. Quedan 2 minutos más lo que quiere añadir el colegiado. Empate a 1 en el marcador. Y no sé si recuerdas en la previa que dije que solamente en un partido en la historia entre estos dos equipos, uno de los dos equipos se había ido sin marcar. Siempre habían habido goles de los dos. Bueno, pues ya está. La historia continúa. También dije que excepto en una ocasión que empataron a 1, siempre habían habido más de 2 goles. Así que
Vamos a ver si cae el 2-1. A ver, yo creo que oportunidades todavía aún tienen para poder marcar ese golito. La verdad que quedan esos 2 minutos y el colegiado que mínimo, creo que mínimo 3 minutos debería de añadir. Bandera, pues cartulina amarilla. Claro, cartulina amarilla que le acaba de mostrar a Jorge Flores. Le dice el colegiado, tuviste el balón en la mano, lo dejaste pasar para perder tiempo y ahora lo vuelves a coger para sacar. Cartulina amarilla por perder tiempo. Claro, que dirá también el Unión Viera, oye, que ellos cuando en el 1-0 también estaban perdiendo tiempo y no sacaste ni una. La que acaba de liar, atención, ese balón por banda, aquí lia. Y penalti. Penalti. Pues cuando dije lo de siempre habían habido más de 2 goles, no me refería a esto precisamente. Vamos a ver. Madre mía, Kylian acaba de cometer penalti sobre esa entrada de Kevin Mendoza. Lo cierto es que no protesta nadie de la Unión Deportiva Lanzarote. Yo creo que es penalti, claro. Yo creo que era penalti, claro. Por, te digo, por parte de la Unión Deportiva Lanzarote no protesta nadie. Bueno, sí, que protesta Kylian, que sigue protestando la jugada. El a ver si Ruimán la logra atajar y mantenemos ese empate. Pues vamos a ver el lanzamiento de Kevin. El lanzamiento de Kevin Mendoza. Vamos a ver el lanzamiento. Ahí va Kevin Mendoza. ¡Ruimán! ¡Kevin, gol! Pues anotó Kevin Mendoza. Puso el 1-2 en el marcador. ¡Madre mía! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Minuto 90. Marca el segundo. El Unión Viera. Reclama Ruimán pasividad a la hora de ir a buscar el rechace por parte de Adrián Machín. La verdad que había parado muy bien el balón Ruimán y ese rebote pues ha condenado a la Unión Deportiva Lanzarote. Minuto 90. Parece que los fantasmas vuelven a aparecer. Bueno, pues ¿cómo era eso de la historia? ¿Cómo era? Eso de que la historia se repite para... Sí, la historia cíclica repitiendo. Pues ahí tenemos más de 2 goles también. Juega Kylian. Kylian intenta meter el balón arriba. Despeja la defensa del cuadro Gran Canario. Va a sacar de banda Javi Morales. Javi que se hace con el balón. Va a buscar compañero. Ahí encuentra uno. ¡Oh! Ahí hubo mano de Jorge Flores. No. Vamos a ver. El año pasado nos lo empataron ellos. Vamos a ver si este año lo empatamos nosotros. Bueno, enfado tremendo de Josu. Con la posición de sus jugadores a la hora de prepararse. En este lanzamiento de falta. Va Kylian. Va a golpear Kylian. Ahí está, el balón dentro del área. Cae el esférico rechazado. Dani González pierde el balón. Falta de Dani González. Y pudo ver cartulina amarilla. No lo entendió así el colegiado. Y ahora, pues, obviamente el jugador del Unión Viera no tiene ningún interés en levantarse. Hay que darse cuenta que el Unión Viera ha levantado un partido que no se esperaba que iba a levantar, porque... Como decía, creo que la Deportiva Lanzarote había sido superior en prácticamente todo el encuentro. Y esa desafortunada acción en el córner que supuso el empate y el penalti, pues mira, son las cosas del fútbol. Y que está con uno menos. Y está con uno menos. Que no me acordaba, es verdad. Ha metido 2 goles con uno menos. Efectivamente. Pues va a tener razón el gran doble H, Elenio Herrero. Elenio Herrera cuando decía que con 10 se juega mejor que con 11. Tarjeta amarilla para Guanche, que le dice al árbitro que sí, que muchas gracias. Despeja Javi Morales. Saque de banda. Va a poner el balón en juego de nuevo el equipo Gran Canario. Le pide intensidad, está pidiendo la intensidad a sus jugadores el técnico Ángel Luis Camacho, que no se conforma con el 1-2. Hay falta sobre Víctor.
Juega la Unión Deportiva Lanzarote. ¿Qué te pasa, mi niño? No, no, que el partido que tenías controlado totalmente, un partido que tuviste oportunidades de anotar más goles y una jugada con muy poca fortuna, está condenado, porque metiste al equipo en el partido cuando prácticamente tienes ya los brazos bajados y condiciona totalmente el resultado. Juega el Unión Viera, recupera de nuevo Javi Morales. Javi que pone la moto, Javi que pisa el balón, Javi que se da la vuelta, Javi que busca el cambio de banda. Muy bien ahí Javi Morales, encontrando la entrada por banda derecha. Sigue prolongando ahí ese balón, despeja la defensa del Unión Viera, el balón que le cae a los pies de Adrián. Adrián que llega hasta la línea de fondo, Adrián que cuelga. ¡Ay! Se paseó ese balón, no lo tocó nadie. Lo hizo, sin embargo, un jugador del conjunto Gran Canario, por lo menos así lo ha hecho ver el colegiado. Será saque de esquina favorable a la Unión Deportiva Lanzarote. Que va a poner ya el balón en juego. Ahí está la Unión Deportiva Lanzarote. Cuelga el balón dentro del área. No remata nadie. El esférico que se pierde por la línea de fondo. Y se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Cae la Unión Deportiva Lanzarote en casa, después de haberlo tenido todo a su favor. 1-0. El equipo lanzaroteño que termina doblegándose con uno menos. La verdad que mala fortuna la que ha tenido la Unión Deportiva Lanzarote en el día de hoy. Muy, muy, muy mala fortuna. Un partido, como decía, un partido que tenías totalmente controlado, un partido que tenías oportunidad de anotar más goles, y parece que los fantasmas de la temporada pasada volvieron a aparecer una vez más. Lo he dicho, una jugada con muy poca fortuna en el primer palo en un córner, que habrá que buscar las explicaciones a ver cómo ese balón entró, porque todavía no lo tengo muy claro, y un penalti, creo que a mi parecer, muy claro cometido por Kylian, cuando es verdad que también se iba solo delante del portero. Un equipo que recordar que tenía uno menos con la expulsión de Jeremy Betancourt, que la verdad que no sirvió absolutamente para nada, porque más allá de mejorar el juego y más allá de conseguir ampliar las diferencias, pues ha supuesto la segunda derrota de la temporada. Pues nosotros que lo vamos a dejar aquí en este resultado de Unión Deportiva Lanzarote, Unión Viera, Unión Deportiva Lanzarote 1, Unión Viera 2. Compañero, Néstor Morales, muchísimas gracias por acompañarnos. A ti, un placer, como siempre. Y a todos ustedes también, muchas gracias por haber estado presenciando esta retransmisión a través de Lanzarote Deportiva. Ya saben, su página web referencia en información del deporte de la isla de Lanzarote. Tenemos más información en nuestra página web desde ya, así que sigan ahí con todos nosotros. Gracias por acompañarnos, sean felices, un saludo y muy buenas tardes.